125 Ideas, el programa de los alcaldes y las alcaldesas de Antioquia. En la que se conociera como la tierra de la marquesa, Yolombó, conoceremos a Gustavo Adolfo Londoño, su alcalde, quien nos enseñará lo que está haciendo para sacar adelante su municipio. Igualmente conoceremos a Camilo Mena Serna, él es el alcalde del municipio de Zaragoza, quien con las aguas del río Nechí como testigo nos guiará por su municipio. Bienvenidos a 125 Ideas, el programa de los alcaldes y las alcaldesas. Yolombó hace parte del nordeste de Antioquia. Limita con los municipios de Yalí, Amalfi, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Cisneros, San Roque, Maceo, Puerto Berrío y Remedios. Se encuentra a 94 kilómetros de Medellín. Está conformado por los corregimientos El Rubí, La Floresta y Villanueva, además de 84 veredas. Tiene 22.330 habitantes y posee una extensión de 941 kilómetros cuadrados. Es el mayor productor de panela del departamento, con una producción anual cercana a las 17.000 toneladas de caña panelera, procesada en 184 trapiches. Además, produce yuca, cacao y café. A Yolombó se le conoce como la tierra de la marquesa, gracias a la reconocida obra literaria La Marquesa de Yolombó, del escritor antioqueño Tomás Carrasquilla. Sus habitantes se conocen por el gentilicio de yolombinos. Buenas. Hola, alcalde. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Cómo le va, Delia? ¿Qué ha hecho? Pues llegar aquí a Yolombó, muchísimas gracias por recibirme. Muy rico, Delia. Le presento, estamos en el consejo. Mucho gusto. Tenemos 13 concejales. Bonitas bueno, las instalaciones, Belia. Alcalde. Muy bonito, ¿cómo le parece el consejo? Ya hermoso. Tenemos al fondo la marquesa de Yolombó. Yo me les voy a volar, voy a ir con Belia a mostrarle el municipio y a contarle la historia de Yolombó. Este año nos ha tocado muchas lesiones, como dice usted, y estamos aprendiendo mucho. Apenas estoy empezando a caminar porque estaba en silla de ruedas, Delia. O sea, aquí estábamos al principio muy bien y después empecé a estar cojito. Y ahí yo me decía, ¿yo por qué estoy cojo si a mí no me duele nada? Y no me ha aporreado. Me iba a jugar fútbol y que para ver si era eso. Y antes más cojo me ponía y ya casi no podía ni caminar. Entonces fui al médico. Mateo, ¿me haces un favor? ¿Me regalas el bastón para caminar más a la carrera? Ya el médico aquí me dijo, no, alcalde, usted tiene una cosa, algo del cerebro, porque usted físicamente no tiene nada. Y me revisó del todo y nada. Cuando me va diciendo allá en el hospital, que no vaya ese para el neurólogo, para que le mande un TAC, a ver qué tiene usted en la cabeza. Yo, doctor, pero a mí no me duele nada. ¿Cuánto tiempo llevaba de alcalde? 3 meses y medio. 3 meses y medio. Entonces, ahí, pero todo el tiempo sin ningún dolor y sin nada. Entonces, estuvimos allá y ya me hicieron el TAC, cuando descubrieron que tenía una pelota grandísima, así grandota, del tamaño de como un limón, que era un tumor. Me lo sacaron y cuando ya estaba en la clínica me van diciendo, no, ese tumor es cancerígeno. Y yo, ah, güey, pucho. Bueno, pero yo seguía animado, yo dije, ya que sea, vamos a seguir ahí. Alcalde, ¿cómo decide usted seguir trabajando en una situación tan difícil? Porque realmente entiendo que usted ha estado con quimioterapias, que ha sido un proceso. En este momento estoy con tratamiento de quimioterapia, pero yo he pensado, Delia, que no sé, que el cáncer es una enfermedad que no hay que escondérsele, no, hay que enfrentarlo. Si yo tengo pues un cáncer, bueno, no le hace. Mientras que yo pueda trabajar, ahí voy a estar. Porque si llego y me voy para la casa, ya me muero de aburrición. Y tengo muchos proyectos para sacar adelante. Y yo espero, a menos que
que Diosito no venga por mí antes de que yo haga tantas cositas que quiero hacer. Alcalde, usted tiene una tradición de trabajo con la ciudadanía, con la comunidad bien fuerte aquí en Yolombó, y creo que eso lo ha llevado a tener las conclusiones que tiene. ¿Usted nació en qué vereda? Yo nací en la vereda Resumidero. Yo me crecí toda la vida en el campo ordeñando. Yo era ordeñador, yo no sé qué hora me dio por hacer política. ¿Qué hubo, mijo? ¿Bien? Hola, negrita. ¿Cómo le ha ido? Bien, usted le iba, estaba por llamarlo a saludarlo. Ah, bueno, muy bien. ¿Está mal ya, no? Sí, sí. Ay, muy bueno, me alegro mucho. Bueno, negrita, muchas gracias. Mucho calor, usted está muy frío. No, ya me va a poner la gorra. Está muy frío. Ah, porque estamos en la... Tengo la que estoy frío, ¿la mano? Ah, no, no le hace. Me alegro que esté bien. Me desconecté. Aves. Pongámonos la gorra. Alcalde, uno viene a Yolombó y viene casi que jalado por la fama. Un municipio famoso. Sí. La Marquesa de Yolombó nos ha abierto las puertas en muchas partes. Somos un municipio de 452 años de historia. Entonces, tenemos que hacer provecho de esa historia. Tenemos que decirle a la gente que tenemos la Marquesa, que tenemos los trapiches. ¿Ustedes tienen tres corregimientos? Sí, tenemos tres corregimientos, el Rubí, la Floresta y Villanueva, y tenemos 84 veredas. Somos grandecitos y todos, la mayoría dependen de la caña de azúcar, de la panela. Cuando me incapacitan a ratos, porque siempre me incapacitan cuando me están haciendo la quimioterapia, entonces yo cuento con un equipo de trabajo muy bueno y estamos muy unidos en la administración. Los secretarios de despacho están muy, muy conscientes de que todos tenemos que sacar adelante este municipio. Nosotros no teníamos parque, nosotros teníamos aquí, había un kiosco que donde vendían sino trago y era muy pequeñito. Nosotros, yo creo que éramos el único municipio de Antioquia que no tenía parque. Ya ahora tenemos la iglesia tan bonita que la gente le gusta venir a conocerla, y también tenemos un parque muy bonito, y eso es lo que queremos hacer en la administración. Ahorita recalcamos que desde que hagamos las cosas con corazón nos va a ir muy bien. Bueno, vamos despaciecito, alcalde. Cuartos que son media loma. Ah, sí. Bueno, Bella, te voy a mostrar la principal obra que voy a hacer en mi administración. O sea, la voy a meter toda eso. Yo quiero dejar un recuerdito. Entonces quiero hacer un centro cultural y deportivo, o sea, un lugar donde podamos hacer muchos eventos. Conectados a la institución educativa Eduardo Aguilar, aquí vamos a hacer placas polideportivas, una cancha sintética de fútbol, que aquí nos tenemos que bregar a darnos ese lujito, y un espacio muy especial, un gimnasio, también tenemos las escalas para subir aquí a la institución educativa que queda aquí en un altico, y vamos a hacer espacios para los niños, un gimnasio grande aparte del que ya tenemos, vamos a hacer uno. Y también tenemos un espacio para los niños, un espacio para patinaje aquí al ladito, para que las muchachas patinen, y un parqueadero aquí también, que nos hace mucha falta para el parque principal, porque ya estamos muy estrechitos. Esa intervención calculamos más o menos de 2.500 millones a 3.500. Ahí vamos a utilizar los recursos del IDEA, vamos a ver cómo financiamos para que el IDEA nos ayude mucho a sacar esto adelante, ¿no? Yo tengo por ahí un poquito de recursos de regalías, y se los vamos a meter todas a este parque para sacarlo adelante. Yo tengo que dar esa obra para Yolombó. Esto tiene un valor simbólico muy especial. Ahí quedaba antiguamente la cárcel. Ah, era la antigua cárcel. Eso ahora está en una ruina, así un montón de rastrojo. Y entonces tenemos que aprovechar eso. En todo el parque hay, no ni media cuadrita del parque, y ese espacio perdido no lo tenemos que utilizar mucho. ¡Ay!
¿Cómo estás? Ay, hermoso. La primera dama está ahí, vea, que es quedándome maní para que pueda aguantar la caminada. Belia, aquí la invité a mi institución educativa. Aquí me gradué yo en la institución educativa Eduardo Aguilar. Aquí traemos los estudiantes como a la normal y a los otros lugares, los estudiantes de las veredas. Damos transporte escolar. Nos gastamos más de 220 millones de pesos al año para traer a los muchachos que viven en unas veredas muy lejanas. Son 19 rutas, 360 estudiantes en este momento y tenemos ahí en fila unas veredas que no les hemos podido dar por falta de plata y ya se las vamos a colaborar para el próximo año, con la ayuda de Dios. Primero teníamos una cobertura del 60% en educación y ahora tenemos el 93%. Gracias al transporte escolar. Bueno, Beli, aquí estamos en la institución La Normal Superior del Nordeste. Aquí sacamos a nuestros profesores en Yolombó. Es muy importante que aquí tenemos muchos proyectos con ellos. Tenemos el proyecto PRAESE, donde tenemos la mesa ambiental, tenemos los guardianes de la naturaleza. Y tenemos muchas cosas buenas acá en esta normal que nos apoyan mucho, además de sacar muy buenos profesores. Qué bueno. Ese proyecto PRAE, el Proyecto Educativo Ambiental, tiene una incidencia subregional y además ha sido premiado ya en tres ocasiones. Sí, estamos muy fortalecidos. Corantioquia nos está a cada momento recordando que somos la única institución que tiene su proyecto PRAE funcionando en el Nordeste. Y gracias a la profesora Mary y su respaldo en eso, Yolombó se ha ganado varios premios. Siempre desde pequeñito me gustaba estar metido en los charcos, estar metido en piscina cada que podía, pero más que todo los charcos. Yo vivía en una finca que tenía pasada una quebrada y nos bañamos casi todos los días. Mi papá y mi mamá me regañaban cada rato porque yo quería vivir en el charco. Pero vea, aquí estoy todavía en el charco, pero es ya la piscina de nuestro municipio. Yo vengo dos veces por semana a nadar, a hacer ejercicio, porque como yo no podía casi ni caminar y ya con la piscina me tiene muy firmecito. Y nado un poquito, me relajo, me olvido de todos los problemas que tiene la alcaldía o las dificultades y aquí me relajo un rato. Todos los días yo me levanto y veo, ya soy capaz de mover este dedito o los dedos, ya soy capaz de apretar más durito o de pararme más firme porque no me podía ni parar. Pero entonces ya que gracias a esta piscina estamos muy derechitos ya, gracias a Dios. Yo le doy todos los días gracias a Dios porque con la enfermedad yo estoy tranquilo porque si cualquier momento me quiere llevar para otro ladito, para el otro mundo, estoy tranquilo y me voy feliz porque he vivido muy, muy bien la vida, la he disfrutado al máximo y mi familia ha estado también junto conmigo. Y cuando uno tiene esta enfermedad, uno dice, la familia es todo. Yo sé que a Yolombó le faltan muchas cositas. La Marquesa de Yolombó tenemos que hacerla grande. Los trapiches de Yolombó tenemos que bregar a arreglar los que más podamos, porque eso vive toda la gente de Yolombó. En Yolombó casi no hay violencia. ¿Por qué? Porque aquí la gente trabaja en unos trapiches, no trabaja en unas minas sacando mucho oro y pudiendo emborracharse mucho, ¿no? Se pueden emborrachar apenas un poquitico, porque apenas viven con lo que le da la panela. Hasta donde Dios me dé vida, vamos a seguir trabajando, haciendo muchas cosas, todas las obras que queremos hacer y dando mucho estudio a los muchachos para que como yo me crecí en una finca y que como yo lleguen a ser siquiera alcaldes. Por eso le vamos a mandar estudio a todos, le vamos a dar transporte escolar, le vamos a dar todo lo que podamos en estudio para que ellos también puedan ser alcalde, hasta el que es ordeñador o que trabaja en una máquina de caña o cogiendo café, puede tener la esperanza de ser alcalde también. Bueno, vamos a celebrar el cumpleaños de mi hijo. Ahí está ya, está cumpliendo 13 años. Por allí viene, le vamos a partir una tortica. Aquí es la brega, salirme de acá. ¿Cómo
No, yo siempre... Ay. ¡Opa! ¡Ya! Ay. Hijo, ¿usted cuándo pensó que le íbamos a celebrar el cumpleaños en la piscina, vea? ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Juan David! ¡Cumpleaños feliz! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece! ¡Eso, mi hijo! Aquí hay mucho viento, le ayudaron. Acá vamos a intervenir con la ayuda de la gobernación. Nos dieron 2.000 bultos de cemento para pavimentar un tramo desde acá, de la entrada del hospital, hasta donde podamos llegar. Aspiramos que llegamos muy avanzadito hasta la entrada del polideportivo y allá está más abajito, está el puente que también hicimos este año, una obra que venía de la administración anterior y nosotros la terminamos. Valió 500 millones ese puente y es una obra muy importante para Yolombo. Nosotros ponemos los materiales, todos los materiales, damos plata y la mano de obra la pone la comunidad, los habitantes de este sector del barrio El Reposo aquí en Yolombo. Vamos a hacer un convite entre todos, y la gente está feliz porque hacía muchos años estaban pidiendo que les pavimentáramos la entrada y ya, por fin este año lo vamos a lograr. Bueno, alcalde, yo sé que usted la piscina lo agota un poquito, entonces pues hasta aquí lo voy a dejar. Qué bueno que aprovechamos además para que me contara lo de las vías. Además ya como que va a llover. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos, Belia. Y que pasen una feliz noche y disfruten del clima de Yolombo. Tenemos alrededor de 4.700 hectáreas de caña sembradas, 17.000 toneladas al año de panela. Yo creo que tenemos es que tecnificar mucho y apoyar mucho a los trapiches. Estamos haciendo una inversión muy grande, capacitando a los señores que trabajan en los trapiches con el SENA, en la escuela de campo que tenemos con ellos. Entonces, para nosotros el cultivo de la caña es muy, muy importante. Tenemos 180 trapiches, pero no tenemos sino por ahí un 10% con muy, muy buena calidad y la otra una calidad pues igual a la de los otros municipios, pero aproximadamente un 10%. Donde nos hemos preocupado mucho por producir muy buena calidad. No utilizamos nada de químicos, nada de conservantes para la panela, 100% natural, y hasta exportamos panela. Ahí estamos invirtiendo una gran parte también de las regalías para mejoramiento de los trapiches, que es muy importante. La economía de Yolombo es la panela. Qué bueno. Ay, nos llegó el tintico, qué delicia. Nos llegó el tinto. A mí como me hace de falta. Sí. Muy buenos, buenos días. Alcalde, pero aparte de la caña de azúcar y de la producción de panela, sí, ¿ustedes también tienen otras...? Nosotros tenemos café y estamos sembrando mucho café. No, no, cuando la inauguremos me paro. Eso es puro bronce. Ajá. Alcalde, nos tocó un hecho histórico esta visita a Yolombo. Eso es, mejor dicho, un tema infaltable y además muy emocionante. Ayer ver esas caras de la gente tan emotivas, personas diciendo que ya se podían morir tranquilos porque ya tenían su escultura de la Marquesa. Sí, es una obra que queríamos todos los yolombinos hace mucho tiempo.
queríamos tenerla, porque aquí venían a pasear la gente y preguntaba, bueno, ¿y dónde está la Marquesa de Yolombó? Y nosotros nos teníamos que quedarnos callados porque aquí no hay Marquesa de Yolombó. Y entonces yo me di a la tarea, una obra que le costó a la administración 80 millones de pesos. La hicimos con recursos propios nada más y nos sentimos muy orgullosos porque nos quedó muy bonita y ya tenemos que mostrar, ya tenemos que mostrar y tiene la gente mucho a qué venir a Yolombó. Pero entiendo, ustedes vienen haciendo un trabajo con el museo del municipio, donde hay una parte pues dedicada a la caña, pero también hay un componente de la Sí, vea, estamos, desde el año pasado estamos trabajando muy duro para la construcción, ya la tenemos pues, pero necesitamos adecuarla más, un museo muy especial, donde mostremos todo lo de la Marquesa, mostremos todo lo de la caña, ya está terminadas las cosas que tenemos que poner ahí. Y sería muy bueno que también nos visitaran ese museo y nos lo apoyaran. ¡La tilapia, la tilapia, la tilapia! Bueno, alcalde, yo quiero saber qué es un ariete. Un ariete es una especie de bomba que nos impulsa el agua desde la quebrada, desde la cañada abajo hasta el alto, porque aquí es Yolombó, es una zona muy quebrada, con muchas montañas. Entonces el agua para subir, no tienen que subir la cargada en baldes o en canecas, sino que hay un ariete que no necesita energía, lo prendemos y eso trabaja solo. Y eso suena todo el día, tac, 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 y va subiendo agüita. A las casas arriba. Este año hemos hecho una inversión, ahora inicial, de 76 millones de pesos para construimos como 30 y vamos a construir otros para los próximos años, siquiera unos 50 o 60 arietes más. La mayoría de las obras, no digo que todas, pero sí la mayoría la contratamos con las mismas juntas de acciones comunales. Porque si contratamos con ellas no van a haber intermediarios y si les queda alguna cosita les quedas a ellos, les quedas a ellos y están muy felices conmigo porque les he cumplido haciendo eso. Alcalde, unidades sanitarias, también unidades hay un sanitarias. Trabajo importante ahí. Ha sido una preocupación de nosotros que todas las viviendas de Yolombó tengan al menos un sanitario digno. Este año hemos hecho más de 100, dado a dotación de más de 100, pensamos que todas las familias de Yolombó deben tener una unidad sanitaria digna. Alcalde, yo sé que usted debe ir a Medellín, tiene cita con el oncólogo mañana, seguirse cuidando. Así que yo pues quiero agradecerle por recibirme, por ese esfuerzo de haber hecho todo ese recorrido. Gracias, Belén. Por el municipio, yo con la dificultad que usted tiene para moverse, pero ha sido todo un encanto. Siguen invitados acá, cada que quieran, aquí está su amigo, no el alcalde de Yolombó, sino su amigo Gustavo Londoño, para que vea que sí lo hacemos de corazón. Muchísimas gracias, alcalde, a usted. Muchísimas gracias, que tengan que esté muy bien. Muy feliz día. Grandes obras, ambiciosos proyectos y una nueva escultura de la Marquesa de Yolombó, Gustavo Adolfo Londoño trabaja de corazón por los yolombinos. Los invito a que continuemos en 125 Ideas, el programa de los alcaldes y las alcaldesas desde Zaragoza. Y de Yolombó llegamos a Zaragoza. Hoy su alcalde, Camilo Mena Serna, nos hablará de lunas, soles y eclipses. De su mano conoceremos de qué se trata. Continuamos entonces en 125 Ideas, el programa de los alcaldes y las alcaldes. Zaragoza se encuentra a 209 kilómetros de la ciudad de Medellín, punto de partida seguida de Yarumal y Caucasia para llegar al municipio. Limita con los municipios de Caucasia, Segovia, Anorí, Cáceres y El Bagre.
Cuenta con una extensión total de 1.077 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 29.000 habitantes. Su principal actividad económica es la minería. También están presentes la agricultura, la ganadería y la madera. Sus habitantes se conocen con el gentilicio de zaragozanos y también es reconocida como tierra de paz y de bien. Yo, son las 8 y 20. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Qué han hecho? ¿Bien? ¿El qué? Buenos días. No, yo... ¿Qué más, días? Niñas? ¿Qué tal? ¿Qué más, alcalde? ¿Qué un más? Gusto. ¿Bien o no? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué bueno. ¿Cómo le ha ido, pues? Bien. Por aquí llegando. Bienvenida a Zaragoza. Qué buen recibimiento aquí con todos los niños y en el parque principal. Comencemos, caminamos, vamos yendo y nos invita a comenzar este recorrido de hoy. Claro, qué importante para nosotros, es muy placentero de que nos visiten. ¿Cuál es la situación, digamos, económica? ¿Cuánta platica hay moviéndose para hacer cosas acá? El presupuesto del municipio de Estado es de 16.700 millones de pesos. A eso hay que sumarle pues lo que hace el sector comercio. Creo que nosotros acá en Zaragoza nos estamos moviendo en unos 50.000, 100.000 millones de pesos. Dentro de todo eso destacado que usted menciona, alcalde, yo creo que algo muy, muy importante es el Santo Cristo de Zaragoza. Donde usted mire, donde usted lee, cuando usted venga, es de lo primero que le habla. Claro, de hecho, yo creo que no se puede venir a Zaragoza y no conocer al Santo Cristo de Zaragoza. Santo Cristo de Zaragoza es la esencia del zaragozano del común. Por eso yo quiero invitarte a que vamos a la iglesia y claro, le muestres a los antioqueños, le muestres al mundo la imagen del Santo Cristo de Zaragoza y la majestuosa iglesia que tenemos. Vamos a conocerlo y a conocer el proyecto que usted tiene con Correcto, él. Correcto. Claro que sí. Hombre, el proyecto importante que tenemos en los zaragozanos es la construcción de un santuario del Santo Cristo. Sin embargo, pues hoy no tenemos el proyecto enmarcado en ese escenario, sino en el mirador turístico, cultural y ecológico del municipio. Yo pienso que allá tiene que haber, dado a donde va a quedar ubicado, que es uno de los cerros más altos que tiene el municipio, debe haber una imagen del Santo Cristo que nos permita evocar ese sentimiento de los zaragozanos, del respeto que tienen por su religión católica, pero también por esa creencia en el Santo Cristo de Zaragoza. Y qué mejor que empezar a hablar de ese tema justamente aquí en el templo. Creo que no hay otra cosa que reconozca a los zaragozanos ante el mundo que es la imagen del Santo Cristo y sus milagros que ha hecho para la gente foránea y de adentro del pueblo. Sí, es un proyecto que está presupuestado entre 1.200 millones, que lo vamos a hacer por etapa, dado pues a que lo vamos a hacer con los recursos propios del municipio y vamos a avanzar en la primera etapa, Dios mediante, el año entrante. ¿Cómo va a encajar, digamos, la propuesta del Cristo ahí? ¿Qué es lo que usted va a hacer con el Cristo allá? Lo que planteamos es la construcción de un Cristo, el segundo Cristo más grande de América, que nos permita atraer el turismo, que nos permita atraer nuevamente lo que en otra hora fue la festividad del Santo Cristo que se hace en el 14 de septiembre. Creo que venía mucha gente de afuera y lo que pretendemos es darle más valor a esa fiesta. Todavía se hacen, todavía viene mucha gente, pero con esto lo que queremos es aprovechar igualmente el paso que va a tener la Ruta de la Prosperidad, que va a quedar al pie del mirador y así pues a través de esto traer más turistas al municipio. Para visitar ese lugar concreto, algo antes de irnos, ¿ya tiene cuantificado, digamos, cuánto le puede valer una imagen de esa proporción tan grande que usted menciona? Sí, claro, ya lo tenemos cuantificado. La imagen está valiendo 786 millones de pesos. Además, ya se han hecho todos los estudios de factibilidad del terreno, ya se compró el terreno y en esa lógica hemos avanzado bastante en la construcción de esta obra. ¿Nos invita a conocerlo? Claro que sí, vamos a conocer dónde va a quedar el santuario. Bueno, aquí bajamos con respeto. Hay un tema importante en su vida personal y en su vida familiar y son sus hijas, alcalde.
Sí, total. Son mis hijas, Katrina, Kendri, Taylí y Tatiana. Esas son mis diosas humanas que siempre son la motivación, pues, de mi, en lo que hago y lo que vivo. Usted se refiere a ella como sus diosas humanas. Eso es un lenguaje un poco, digamos, como poético. ¿Por qué siempre está usted como con ese lenguaje así tan, tan subliminal, quizás? Porque una de las cosas que más me gusta es la poesía. Y, ¿sí? Y desde pequeño siempre me gustó hacer poesías y en esa lógica. En alguna de mis escritos están ellas, están allí, en lo que escribí, en lo que hice. Los zaragozanos poco conocen esa faceta del alcalde, pero en algún momento se me reconoció a través del IDEN por las poesías que hacía aquí. Yo creé el primer concurso de poesía, Ramón William Zapata Roger, en su momento, y que nos puso a la literatura acá nuevamente en un escenario importante. Eso lo va a mostrar ahorita más adelante cuando podamos estar con sus hijas. Por ahora nos seguimos dejando invitar al lugar que nos prometió ir y es donde va a estar este mirador turístico. ¿Vamos claro entonces allá? Sí. Vamos hacia allá. Sí, señor. Allá está el Cerro del Santo Cristo de Zaragoza, allá es donde va a quedar el mirador. Es un lugar bastante importante, mágico, quisiera decir yo, para que los zaragozanos y los antioqueños y Colombia en algún momento vengan a ver el Cerro del Santo Cristo de Zaragoza. ¿Qué puede venir la gente, digamos, a hacer ahí? Cuando esté ya, digamos, físicamente constituido, ¿ahí va a venir el turista a qué? ¿Qué se va a encontrar? Lo primero, hay un sendero ecológico que la gente va a venir a conocer, algunas potencialidades de la fauna silvestre que todavía tiene el municipio de Zaragoza, de su fuente hídrica, porque hay una fuente hídrica importante al lado de este cerro, pero también van a encontrarse unas capillas, una capilla donde van a hacer su romería los cristianos, y van a ver unos sitios de esparcimiento en el tema de los que van a hacer todo el tema de su de deporte, lo aeróbico y todo esto. Creo que es un escenario importante para que los turistas vengan a recrearse y a ver algo diferente en el Bajo Cauca. Plaza de la Tradición Minera, en obra en este momento. La Plaza de la Tradición Minera es el tributo a esa mujer zaragozana, esa mujer afro, esa mujer indígena que en el tiempo ha hecho esa gran labor. Recuerda, Claudia, que la minería en Zaragoza y en Antioquia es un escenario importante de la economía de este departamento, y Zaragoza no es ajeno a eso. La Plaza de la Tradición Minera es un tributo a esa mujer afrocolombiana, indígena o campesina que ha dado su vida por su familia y que ha sacado adelante a su familia desde el ejercicio de la minería como profesión. Bueno, ¿en qué estado está este proyecto, digamos, actualmente? Este proyecto ya está a punto de finalizarse. Yo creo que tenemos programado inaugurarlo el día 28 de diciembre. Este ya es en un 97% de terminación del proyecto y tiene un costo de 1.200 millones de pesos que se está haciendo con recursos de las regalías directas de oro que recibe el municipio de Zaragoza. El corazón de este lugar, digamos, es muy importante. Tiene dos aspectos muy importantes. ¿Qué son cuáles? El primero es la efigie de la barequera que va a quedar en esa parte que estás viendo aquí. Sí. Va a quedar una efigie de la barequera que va a representar la mujer zaragozana, sí, barequera. Y la entrada a la plaza, que es la entrada a una mina de beta, que está enmarcada en unos maderos que llevan toda mina para que no se caiga la superficie de la mina. Es un poco la simulación de cómo es realmente la entrada a una... Correcto, eso es como lo que planteamos, y nosotros esperamos, pues, que cuando la gente llegue acá se le pueda explicar. Acá va a haber inclusive otras cosas como una draga que vamos a poner acá en la Plaza del Minero. Fundamental que tenga ese puerto antes de embarcar, alcalde. No, yo creo que el puerto es muy importante. Esto nos permite a nosotros el escenario, la navegabilidad, nos comunica con el municipio del Bagre y con los hermanos municipios de Anorí y Amalfi. Por aquí vamos hacia abajo, hacia el Bagre, y hacia arriba estamos con Anorí y con Amalfi. Esto es el puerto más principal que tiene este municipio. Ok, embarquemos entonces. Claro que sí. Muchas gracias.
nosotros contamos con el río más rico que ha tenido la historia en Colombia en material aurífero, el río Porce, un río que le cae al río Nechí en la confluencia en Pueblo Nuevo, o lo que antes se llamaba el Valle de Betué. Este río nosotros queremos potencializarlo en el escenario turístico. Yo creo que se presta a un río bajito y que tiene condiciones para esquiar, que tiene condiciones para utilizar lanchas, y en esa lógica lo que pretendemos es todo esto integrarlo con lo que te mostré hoy, la Plaza del Minero, con el mirador turístico y con esas ganas que tenemos de llevar a Zaragoza a convertirlo en uno de los municipios más interesantes de Antioquia. Hay, digamos, muchas propuestas quizás desde la administración municipal de poner a que los ríos funcionen, de recuperar el Magdalena, es decir, de buscar otras alternativas importantes. O sea, las vías en nuestro territorio, pues para nadie es un secreto, por la misma topografía son complejas, pero esto está aquí servido. Total, yo creo que el señor gobernador, el señor presidente, vienen trabajando el tema de la recuperación del Magdalena, que es un canal fluvial que tenemos para el comercio de Antioquia con el sur de Bolívar, inclusive con el interior del país. Creo que el Nechí se mueve en ese mismo escenario. Este río nos une desde el municipio de Nechí hasta Norí, hasta Malvin. Entonces yo pienso que hay que aprovecharlo grandemente, este río que tenemos, que es una potencialidad que no se ha aprovechado en el tiempo. ¿Cómo se imagina usted, digamos, el resultado final de su propuesta, convirtiendo, digamos, toda esta gran oportunidad que tiene el municipio en una gran fortaleza turística? Hombre, yo me imagino en un proyecto realizado, una visión realizada, una misión realizada, porque esto es algo que viene planeado hace más de 17 años, y en esa lógica lo que yo pienso es, si alguna vez tengo la oportunidad de ver el resultado de lo que yo pensé y creé y de la mano de muchos hicimos, sería el deber cumplido. Yo pienso que sería dejar a Zaragoza en un escenario diferente, sería poner a Zaragoza como el municipio más importante de la subregión del Bajo Cauca. Creo que eso sería lo que yo me imagino que va a pasar con este municipio, y este río va a ser un protagonista de eso. Vamos a ir a ver una mina para que entendamos la esencia de la Plaza del Minero, de dónde viene este proyecto Plaza del Minero en el marco de la cultura zaragozana. El sitio que inspiró su proyecto. Correcto. Y las personas que lo inspiraron. Claro, vamos a ver las barriqueras que están en este momento en la mina. Que así sea. Hay que ponerse las gafas y las cachuchas porque allá pega duro el sol. Todo, todo. ¿Lo que lo inspiró a usted? Esto es lo que inspiró a mí para que pensáramos la construcción de la Plaza del Minero en el casco urbano de Zaragoza. Usted particularmente es chocuano, llegó aquí a esta región muy pequeño, trabajó la minería, sus padres vinieron aquí por esa razón puntual. ¿Es también quizás un poco de esa historia la que le ha conducido a usted a tener, por así decirlo, la inspiración para trabajar este tema, alcalde? Claro que sí, yo pienso que sí. De aquí salí yo, y yo pienso que eso ha sido el cúmulo de cosas que nos permiten hoy pensar en ese proyecto de Plaza del Minero. Para usted el término barequear tiene un significado como muy especial. Usted casi que quiere hacer sentir que más que un oficio es una... Puede ser también, es decir, es una profesión. Sí, eso es de luego. Hacer sentir que el barequeo no es solamente un oficio, que es una profesión, porque desde allí hay una cantidad de cosas mágicas, como el tema de las mocafres, como el tema de la pala, como el tema de la batea, cómo barquear, cómo tomar una batea. Esas son cosas que tienen que enmarcar en otro contexto de lo que fuera, quizás de la minería, de la alta minería, perdón. Alcalde, otro tema importante, digamos, es el de la minería, ¿cierto? ¿Cuál es su posición, digamos, frente al tema? ¿Cómo se maneja actualmente el tema y qué significa el tema para Zaragoza puntualmente? Yo creo que la minería es todo para Zaragoza, su economía está basada en ella. La minería se está
manejando desde una óptica diferente a como la vemos en el territorio. El gobierno nacional, el gobierno departamental tienen que acercarse al territorio para que vean esto, porque muy pocas personas han visto esto desde el día, desde el momento de lo que estamos viendo hoy. Algunos solamente lo ven por televisión, en el marco de las afectaciones al medio ambiente, de la afectación a la naturaleza, pero no en eso, en ese escenario. Allí hay familias, no hay niños menores, pero ahí está el papá, la mamá, el abuelo, están allí generando el sustento para la familia en el hogar. Alcalde, hay temas fundamentales que definitivamente dejarlos por fuera imposible. La educación, por ejemplo. La educación es muy importante en el municipio. Tú sabes el compromiso que tiene el señor gobernador de Antioquia de hacer a Antioquia la más educada. Esta alcaldía también está comprometida con eso. Vamos a apalancar el plan de desarrollo municipal en el sol de la educación con Antioquia la más educada. Usted habló de una cátedra, digamos, enfocada al tema de negritudes. ¿Ese es un sueño suyo también? Sí, es, además ya es un hecho. Ya hoy ya estamos avanzando con el Ministerio del Interior, con la Secretaría de Educación del departamento, para que en el municipio de Zaragoza se implemente la cátedra de estudios afrocolombianos. Creo que va a ser la posibilidad, pues, de tener que la cultura afro en Zaragoza comienza a mostrarse desde su esencia. Los niños en los colegios van a tener ya una cátedra de estudios afrocolombianos que les permita conocer sus raíces y conocer sus principios. Alcalde, hay algo muy famoso en el municipio y nos han hecho mucha referencia a ellas, y es que hay unas empanaditas deliciosas. Yo lo quiero invitar a comer empanadita y allá acabamos de hablar otro ratito. Vale. Venga, pues vamos, caminemos vamos y... Vamos a disfrutarnos de esa empanada, hombre. Alcalde, hay un tema, digamos, en el que se basa su administración y es muy llamativo. Usted habla de soles, habla de eclipses, habla de lunas. ¿Qué es lo que usted quiere significar cuando plantea eso en su plan de gobierno? Lo que queremos significar en el plan de gobierno con el tema de los soles y de las lunas es mostrar otro escenario de gobernabilidad desde lo local, desde lo ancestral. Estamos diciendo que vamos a cambiar esa manera como en la academia se habla de ejes temáticos, de actividades, de metas. Nosotros estamos diciendo que igual como las comunidades indígenas, las comunidades negras hablan de los soles, de las lunas, hablan inclusive de los problemas que hemos denominado los eclipses. En este plan de desarrollo lo que pretendemos es enmarcar esa cultura, enmarcar el tema de la educación y la cátedra de estudios afrocolombianos. Uno podría pensar que los soles son algo así como las oportunidades. Es decir, las principales líneas de su gobierno, de administración. Estoy en lo correcto. En las primeras líneas del plan de desarrollo para enmarcar ahí pues las cosas que se van a hacer. Eclipses, cositas por mejorar, y las lunas vienen a hacer qué. Las actividades, las lunas son los proyectos, las lunas son las actividades. Eso es la luna dentro del plan de desarrollo del municipio de Zaragoza. Y nos terminamos de comer esta empanadita porque usted nos debe una invitación. Vamos para su casa a escuchar el tema de la poesía y a conocer a sus hijas. Claro, los invito a conocer a mis hijas, pero yo prefiero el suero, que es una de las cosas que más nos gusta acá en el municipio. ¿Y cuál es? Bueno, seguiré su recomendación. Ese es el famoso suero costeño, delicioso, que se vende mucho por acá, por la región. Delicioso. Y Catrina, la primera dama. Hola, niñas, a conocerlas vinimos. Bueno, alcalde, nos va a cumplir una promesa que nos hizo todo el día, y es permitir que los televidentes, la misma gente de su municipio, conozca una faceta distinta suya. Sí, claro, importante. Yo pienso que vamos a ver, haber hecho una promesa de mostrarles a mis hijas, de decirles algo que yo hago, que poca gente en Zaragoza conoce, que es el tema de la poesía. Vamos a mostrarle un poquito a los antioqueños de eso que hacemos. Por aquí están. Por aquí las tienen y están como amarillitas. ¿Sabes qué ha pasado el tiempo un poquito? Hace rato no, las estoy desempolvando. O sea, hace rato no, ni las escribía ni las leía. Yo pienso que hoy es la oportunidad de hacerlo para ir más delante de ellas.
Perfecto, alcalde, yo le agradezco mucho, voy a dejarlo para que comparta con sus niñas este momento muy lindo, muy íntimo, muy personal que nos va a regalar a todos. Pues no resta más que agradecerle y fue un gusto conocerlas y conocer todo lo que usted está haciendo por Zaragoza. Gracias, de todas maneras, altamente agradecido por este escenario y mostrarle a Antioquia y al mundo, a mi familia, y mostrarme yo como soy, como persona y como gobernante. Claro que sí. Entonces, bueno, fue un gusto. Hasta luego. Okay, hasta gracias. Luego. Chao. Ahí los dejo. Gracias. Esta es una poesía que hice dado a algunas cosas del común que se ve en el Parque de Zaragoza. Y entonces esta poesía se tiene por el nombre Paso por el Tiempo. Es un día más en mi bella Zaragoza. Una mañana de lluvia que retarda, pues son pocos los que ocupan sus calles mojadas y frías, con olor a calma. El sonar de un carro viejo se escucha en la soledad, y el puesto de aquel tintero se encuentra ocupado ya. Moja sus orillas como un viejo adolescente, aunque en su seno hayan huellas de la muerte, es el Nechí, amado por la gente. Quiso el poeta recordar ahora las palabras sabias de su abuelo, que de la tormenta sigue la calma y brotará un botón de luz y esperanza. ¡Bravo! Gustavo Adolfo Londoño, alcalde del municipio de Yolombó, y Camilo Mena Serna, alcalde del municipio de Zaragoza, mostraron hoy en 125 ideas cuáles son sus iniciativas para que sus territorios sean prósperos, desarrollados y de paz. Los esperamos en una semana en otros 125 ideas, el programa de los alcaldes y las alcaldesas. El programa de los alcaldes y las alcaldesas de Antioquia.